Buenos días a todos. Iniciamos pues el segundo día de nuestras jornadas de innovación estratégica de la EINA y las tres sesiones de esta mañana las vamos a dedicar al proyecto de innovación estratégica de centro correspondiente a la implantación de la Agenda 2030 y los ODS, tras lo cual finalizaremos con la entrega del segundo premio EINA Sostenible, que nos servirá ya para clausurar las jornadas. Bueno, esperemos que os gusten las sesiones de hoy. Y muchas gracias a todos y ya paso la palabra al moderador de la mesa, de la primera mesa de la mañana, que es Enrique Cano. Gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Maribeni, por el impulsar estas jornadas tan necesarias en las que se pone de relieve todo lo que se está haciendo en la INA, el campus Río Ebro y en realidad en la universidad. A mí tengo el gusto de moderar esta mesa entre amigos y egresados, ¿no? Que tiene por título Implementación de la Agenda 2030 y ODS en línea campus. Aquí lo que queremos mostrar es que, aparte de todo el trabajo que está haciendo Maribeni con la implantación de los ODS, detrás hay una serie de acciones podríamos decir personales, aunque no me suena mal, ¿no? Pero personales de gente, de compañeros que desinteresadamente pues, han hecho cosas e impulsan proyectos que son realmente luego donde nos podemos colgar, apoyar e ir cambiando poco a poco. Esto lo he denominado yo estrategia de guerrillas frente a las estrategias macro, ¿no? Es decir, que si no podemos, por ciertas excusas, cambiar el panorama global, no solamente, ¿no? Que quiero decir, de hacia dónde vamos en el planeta, sino el campus mismo, porque siempre hay excusas, pues vayamos haciendo cosas que ahí quedan y a veces quedan, se destruyen, pero son el eslabón de cosas que luego nos llevan a cosas más grandes. Tengo el placer de tener aquí, como veis en la pantalla, a Judith. Tengo al lado de Maribeni, tenemos a Marisol. Luego tenemos en algún sitio de vuestro ordenador tenéis a Juan Antonio, a Javier y Darío, que están uno encima del otro, que nos van a dar una ponencia. Y por último nos va a comentar su trabajo Belén. Así que, sin más, voy a dar la palabra a la primera de los ponentes, que es Judith Soto. Judith Soto tuvo la suerte o la desgracia de compartir conmigo dirección de trabajo fin de grado, porque la vi trabajar y desarrollarse profesionalmente y personalmente, y la desgracia es porque, dado mi orden del caos, que supera el de Maribeni, pues pude ayudarle poco. Pero su trabajo, muy, muy concienzudo, muy difícil, porque requería empezar a preguntar cosas que realmente en la universidad no nos preguntamos por ellas, sirve o sirvió pues, para impulsar, digamos, una línea de trabajo que luego compañeros que van a hablar ahora pues han ido desarrollando. Ella es egresada en nuestra casa, en la INA, en ingeniería mecánica. Hizo el trabajo con, como he dicho, fin de grado con nosotros. Ahora pues se ha especializado en auditorías ambientales, ¿vale? Pero realmente lo que destacaría de ella, no tanto tu currículum profesional que me has enviado, es sus buenas maneras, su buen hacer y su entusiasmo, como vais a ver a continuación. Judith Soto nos va a hablar, si la pregunta la hace en forma de pregunta, si la INA también causa impacto ambiental, y por supuesto tenemos la respuesta, pero ella nos lo va a comentar mejor. Sí que perdonad que se me ha olvidado con el rollo que os he metido inicialmente, que podéis hacer las preguntas no en el chat, sino en preguntas y respuestas, y que cualquiera de los panelistas puede levantar la mano y le daré paso. Las preguntas las desarrollaremos al final de la charla. Os exijo la concreción y,
y cortedad y ajustarse a los tiempos que no he hecho yo. Gracias, Judith, tienes la palabra. Hola, buenas. Voy a compartiros una pequeña presentación. A ver si se me conecta. ¿Veis algo? Si no te funciona, Judith, me la mandas por el WhatsApp y yo la comparto, no hay problema. A ver. Por el correo electrónico. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Perfecto. Ahí. A ver, ahora lo veis, ¿no? Sí, pero estamos viendo la parte de... todo tu presentación. A lo mejor si la vale. Maximizas, nos puedes ver. No está maximizada, ¿no? Bueno, pues vemos la otra, el otro lado de la pantalla, pero así nos apañamos. Ah, vale, es que yo sí que lo veo. A ver. ¿Veis algo ahora? No. Se me ha ido la conexión. Ah, no. Estás conectada, pero no vemos tu presentación. Vale, a ver. Okay. No pasa nada, esto es normal en el Zoom. Sí, sí. Lo estuve probando ayer y me funcionó. Sí. Y ahora pues lo de yo también he probado el audio varias veces y cuando he entrado no me funcionaba. O sea que era... A ver. ¿Ahora? Ahora perfecto. Vale, lo ya siento. Está. No, nada, para nada. Bueno, la pregunta que quería lanzar es que si la AINA, vosotros creéis que también causa aspectos ambientales. La respuesta nos costó 3 trabajos fin de grado y bueno, seguirá teniendo respuestas y más preguntas. Quiero decir que este trabajo no es solo un trabajo mío, sino que es también de mis 2 compañeras, Elizabeth y Alessandra, y juntas hemos hecho pues intentar dar una respuesta a esta gran pregunta. Bueno, lo primero que hicimos es delimitar el estudio y bueno, como todos conocemos la AINA, pues no hace falta que explique mucho más, porque para poder ver cuáles son los aspectos ambientales, primero tenemos que ver la delimitación de estos. Entonces, lo que hicimos es utilizar este programa para medir también los metros cuadrados de la AINA y los edificios que tenían y la superficie. ¿En qué se basa el trabajo? Bueno, nosotros lo que hicimos fue identificar, evaluar y finalmente actuar. ¿Para qué? Porque lo que queremos con esta pregunta y con el trabajo que hemos desarrollado, la primera solución que queríamos dar es intentar reducir o en el mejor de los casos eliminar el impacto ambiental que estos aspectos ambientales causan en la AINA. Además, contribuimos a los ODS, ya que cada aspecto ambiental lo terminamos relacionando con el ODS al que contribuye. Identificamos las buenas prácticas ambientales que deberíamos de hacer para poder reducir y eliminarlos. Y al final marcamos unas propuestas de mejora para poder llegar a... fue un poco complicado desarrollarlo, ya nos pilló justo el momento de COVID y este es un trabajo de chapa mucha gente, de estar yendo a los despachos, preguntar, volver a preguntar, la gente al final
está muy liada su día a día y entendemos que nosotros pedíamos mucha información y información muy concreta. Entonces, fue un trabajo que nos costó mucho. Pero bueno, al final aquí está y eso es lo que cuenta. Todo este trabajo pues empezó con una revisión documental, es decir, mirar de dónde partíamos. Y la verdad es que partíamos desde cero. O sea, no había casi ningún dato escrito ni ningún tipo de contabilidad. Luego se desarrolló una metodología para desarrollar este trabajo. Al final se identificaron los grupos de interés para mirar a las personas que nos podían ofrecer la información que queríamos. Se investigaron bastantes bases de datos disponibles. Usamos otros trabajos fin de grado y fin de máster para utilizar encuestas, datos, ya que nosotros con el COVID, como digo, no podíamos acceder a toda esa información. Se planificó la metodología para obtener finalmente la información y al final se identificaron los aspectos ambientales. Por mi parte, identifiqué los aspectos ambientales relativos a consumos y Elizabeth, mi compañera, identificó los aspectos ambientales relativos a vertidos, a residuos o emisiones. Se evaluaron los aspectos ambientales porque nosotros mismos desarrollamos un método de evaluación. Finalmente se plantearon propuestas de mejora y las propuestas de mejora os las mostraré luego, a ver cuántas desde el 2021 se han podido llevar a cabo, que hice yo el trabajo. Luego mi compañera Alessandra desarrolló una serie de indicadores ambientales y de sostenibilidad, se elaboró una ficha técnica ambiental, se analizó la viabilidad de los indicadores y se analizó el comportamiento finalmente ambiental de los indicadores que sí que eran viables. Vamos ya al grano de cuáles son los aspectos ambientales relativos a consumos de recursos. Bueno, como os digo, los aspectos ambientales, hay dos tipos de aspectos ambientales. Los que se desarrollan en condiciones normales, que es el día a día, y los que se desarrollan en condiciones anormales, que es, pues, por ejemplo, las inundaciones o alguna catástrofe natural o incendios. Dentro de las condiciones normales están los directos, que somos los que producimos nosotros como parte de la AENA, y luego están los aspectos indirectos, que puede ser, bueno, como veis ahí, los productos de limpieza de las subcontratas o el combustible que se utiliza para las podadoras. Lo que hicimos fue utilizar tres criterios para valorar los aspectos ambientales y de ahí tener una valoración final para determinar si los aspectos eran significativos o no significativos. Y bueno, no sé si veis, pero es una columna casi roja. aquí están más resumidos los aspectos significativos y los no significativos, y lo que nos encontramos en muchos de los casos fue que no teníamos ni siquiera datos para poder decir si era un aspecto significativo o no. Entonces lo que consideramos fue que la no existencia de datos era una forma de que el aspecto no estuviera ni controlado y entonces lo catalogáramos como significativo, que pasó en muchos de los casos. El 70% de los aspectos relativos a consumos de recursos son significativos. Los aspectos ambientales relativos a emisiones y vertidos, bueno, se esquematizan de la misma forma que los anteriores y pueden ser el residuo como el papel, las pilas, los materiales electrónicos que me habéis dicho que se comentará ahora en otra sesión. Y bueno, se valoró de la misma forma que hicimos los primeros. Y también veis que está bastante roja la columna. En este caso es también el 70% de los aspectos los que son significativos.
los residuos de podas, los olores, los vertidos de agua, muchos de ellos, como os digo, ni siquiera teníamos unos datos para poder partir de ellos y por tanto dijeron que fueran significativos para que de esta forma tuviéramos más hincapié en ellos y así podríamos tener datos para analizarlos. Propuestas de mejora. Las propuestas de mejora que se plantearon para reducir todos estos aspectos ambientales, bueno, al final son muchas obvias que sabemos todos, como utilizar sensores de luz en vez de que se queden las luces encendidas, llevar un registro detallado de cada departamento del consumo de papel que se hace, del residuo de papel que se hace o de más cosas. Formar continuamente a los trabajadores, ya que se hicieron encuestas y en un trabajo final de grado que utilizamos y los trabajadores comentaban que tenían formación, pero que la formación podría ser incluso mayor. Y bueno, con estas jornadas supongo que esto se ampliará. Son una serie de propuestas de mejora, como se propuso también hacer colaborar con la implantación del Plan de Desarrollo Sostenible, que está Mariben ahí con ello, y mostrar los objetivos públicamente, como poner pantallas en las zonas comunes de la universidad, en donde se vea, pues este mes hemos reducido un 50% el consumo del papel, o no sé, de todas formas también el uso racional tiene que partir de la gente directamente, igual que eso con la formación de los trabajadores y del personal de la AENA se puede conseguir. ¿Cuál es el objetivo de todas estas propuestas de mejora? Lo que os he dicho al principio, reducir o eliminar en el mejor de los casos todos estos aspectos ambientales que hemos visto antes, que son unos cuantos. Luego Alexandra, por su parte, creó una serie de indicadores ambientales que se lo relacionó por el ámbito medioambiental, como el agua, la energía, las emisiones, y luego miró a ver si esos indicadores eran viables o no eran viables. Por ejemplo, del agua, el consumo total del agua del pozo, el consumo anual de la energía. Para mirar la viabilidad hace falta mucha persona que se implique en ellos. Hay veces que pensamos que es solo algo económico y muchas veces no solo es económico, también en algunos de los casos sí, pero bueno, lo que hace falta es que el personal se haga porque estos indicadores al final sean viables. Y bueno, aquí vemos toda la lista de indicadores, de residuos peligrosos, de tintas y que al final son la mayoría viables. Lo que pasa es que necesitamos de eso lo que os he comentado, un personal que pueda llevarlos a cabo. Y nada, yo por mi parte, esto es todo lo que os quería mostrar. También hicimos una relación de todos los aspectos ambientales con los ODS, pero tampoco me quería extender mucho más y bueno, espero que os haya quedado un poco claro cuáles son los aspectos ambientales y sobre todo que hayáis visto que son muchos y que se pueden hacer muchas cosas para reducirlos. Muchísimas gracias, Judith. Como veis, mucha claridad, mucho, mucho entusiasmo y muchas cosas que se pueden comentar después y que ya me están comentando incluso por WhatsApp. A continuación, vamos a presentarla ahora cuando Judith saque la deje de presentar. Eso, exactamente. Por ahí tendrás el botón. A continuación vamos a presentar a Marisol Martín. Marisol Martín es persona de Administración y Servicios
pero que da exactamente igual, del Departamento de Ciencias y Tecnología de Materiales y Fluidos y Administrativa del área de departamentos. ¿Cómo me cuesta esto en las presentaciones de la gente? Sobre todo, pero para mí Marisol es una persona muy especial porque hizo una cosa que me ha pasado con otras personas últimamente, que es que hacen que cambies la mirada sobre las cosas más cotidianas, ¿no? En un momento dado, entre muchos correos que recibes una propuesta muy humilde, muy humilde en sentido de decirla sin elevar la voz, sin estas urgencias que nos aparecen en la dirección en la que se dice que hay unas orquídeas, unas plantas en el Ada Byron y que no las corte el cortador de césped. Entonces, cuando tienes tantas llamadas con el cortador de césped, le voy a arrancar la cabeza porque me interrumpe la clase y te llaman y dices, ¿qué hago con el cortador de césped? Si a mí me pasa lo mismo y no sé qué hacer con él. Y sobre todo si te llama alguno del Ada Byron, siempre con amabilidad y buen tono, pues aquello me es todo cinismo. Aquello me llamó mucho la atención y al final tienes que mirar abajo y uno no ve nada y te acompañan y dices, pues yo no veo ninguna orquídea. O sea, es decir, aquí no veo absolutamente nada. Y poco a poco vas entendiendo que no ves nada. O sea, en realidad no es que no veas las orquídeas, es que no ves absolutamente nada de lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Y alrededor ocurren cosas tan fantásticas como las que nos va a contar hoy, ahora mismo, Marisol. Y bueno, esto que veis aquí, pues parte de algo que ha cambiado incluso cómo doy la docencia, ¿no? Porque entro por aquí, por la biodiversidad, la biofilia y bueno, vernos como una parte más en un entorno sin mucho derecho o casi ninguno a modificar nuestro antojo, eliminando pues todo lo que encontramos en nuestro paso. Podría darle yo la ponencia solo, pero te toca a ti y eso es fantástico. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por esta presentación. Y bien, pues ahora os voy a contar que en mi exposición lo que yo os propongo es abrir las ventanas, escuchar o bien dar un paseo por los alrededores. Tenemos las escuelas en el extrarradio y hace que podamos disfrutar de las plantas que escapan de la mano de los jardineros, como has dicho. Y ese ha sido mi empeño, evitar que la cortadora de césped pase durante la primavera en el jardín de las orquídeas. Estas orquídeas no son de jardinería, ni modificadas, ni mejoradas genéticamente, ni tampoco viven en un ambiente tropical que les vendría de perlas. Así que quizás pueda defraudar lo que has dicho, el ver su pequeño tamaño. Pero tiene un gran valor. Subsisten a la dureza de nuestro clima y a la forma que ellas utilizan para reproducirse es la imitación del insecto hembra que las fecunda. Engañan al macho haciéndoles creer que están con una hembra. Este es el abejorro. Subes un poquito. La presentación. Eso. Ahora subes un poquito. Y así, ahora vemos el abejorro al que imitan, que es la Dasyscolia ciliata. He encontrado un artículo sobre la polinización de las orquídeas. Ahora subo un poquito más. Bueno, esta es la orquídea que decíamos que quiero proteger. Ahora subes un poquito más. Eso es. Y aquí tenemos un artículo que es fantástico sobre la polinización de las orquídeas. Y en la web de la EINA, en la sección de biodiversidad, tenéis el documento con algo más de historia y un vídeo divertido del abejorro queriendo copular con la flor. Ahora un poquito más. Eso, esta es la presentación que veréis en la EINA. Más. Aquí otro tipo de orquídeas que también se ven en este parterre. Y ahora os diré que la web de la EINA, no, las orquídeas de la EINA están colaborando en un proyecto LIFE que realizamos un conteo anual de las plantas para estudiar su evolución y las consecuencias del cambio climático pueda tener en ellas. Y con estas y con otras 50 plantas más que se monitorizan en todo Aragón. Así fue como se expuso este año por todos los participantes que se realizó la exposición en San Martín del Moncayo el pasado 1 de octubre. Veis, aquí estamos mi compañera, una compañera y yo contando las orquídeas.
Eso. Las plantas silvestres también se organizan para no hacerse competencia unas a otras. Las hay que eligen florecer muy prontito, como son las moricandias o las diplotaxis, que cubren todo el suelo de blanco. Y después, en estas fechas, la salsola o sisayo, que está en flor en estos momentos, es muy pequeña, pero si te fijas en ella es muy bonita. La puedes ver en tonos rosados y verdes. También tenemos la districhia viscosa, que tiene un color verde intenso en sus hojas y las flores son compuestas y amarillas. ¡Ay, mano! Y los abrojos, que es el temor de las sandalias. Seguro que muchos de ellos, de vosotros habéis jurado en hebreo al meterse en alguna en el calzado. Después, cuando voy al campo suelo llevar un buscador. Está en el móvil, así es que no pesa nada. Es una guía de plantas de Aragón por colores, muy sencilla de usar. Y de paso podemos aprender algunos nombres básicos sobre las partes de una planta. Conocer los árboles que nos rodean es muy gratificante y la dirección de la EINA ha hecho un importante esfuerzo por rodear los centros con una buena variedad de árboles, que en un futuro serán la envidia de los paseantes. Aquí os facilito el enlace para realizar el recorrido y con ello, en los meses apropiados, la sorpresa de poder recoger moras de morera que podemos utilizar en un rico postre, como son unas empanadillas, mermelada, licor de mora. ¿Qué tal ahora un bizcocho para el desayuno? Y meternos en la bonita historia de amor que Píramo y Tisbe, que el compañero Alfredo nos contó en la web. Consúltala y verás que pasas unos minutos agradables. Aquí la pueden consultar. Ahora, las plantas sabemos que atraen insectos y ellos pajarillos que se alimentan de ellos. Un paseo por las escuelas nos dará la oportunidad de ver a colirrojos, lavanderas, petirrojos, verdecillos, pinzones, estorninos, incluso algunos grupos de abubillas en verano que alrededor del edificio Normande se han visto. Ayer mismo, paseando, escuchamos un carbonero común. Os invito otra vez a visitar la web, que hay colgado un documento en el que intento facilitaros el reconocimiento de varios pajarillos sin necesidad de guía ni prismáticos, solo escuchando su canto y con un poco de práctica, todos expertos. La tecnología nos facilita el día a día y todos llevamos en el bolsillo un pequeño ordenador, el móvil. Alumnos de segundo de bachiller del Instituto del Portillo han elaborado dos PowerPoints sobre las apps más útiles y gratuitas en la red. Os animo a usarlas. Ayudan a distinguir aves por su color y tamaño, incluso por el canto. Las aves de la aljafería son casi las mismas que podemos ver por aquí, pero ellos se centraron en los movimientos migratorios. Ya sabéis que tanto aves grandes como pequeñas realizan miles de kilómetros en busca de alimento. Atraviesan la península ibérica y principalmente pasan por Aragón. Una lástima para ellas porque tienen un futuro bastante negro. Es importante lo que nos recuerdan estos chicos, y es que los nidos de los aviones en los aleros de las casas no se deben de quitar, son aves protegidas, y si alguien los retira, se les debe denunciar. Aquí en estos aleros. Y estamos en octubre y noviembre, así que escuchar y preparaos para mirar el cielo. Las grullas están en paso, abandonan las zonas del norte y bajan a África durante el invierno. Estas no son tontas, ¿eh? Al calorcito. A veces nos pasan en vuelo. Ahora a veces nos pasan en vuelo sobre la escuela los cormoranes. Mirar qué aspecto más punky tienen durante el periodo nupcial. Es atractivo, ¿eh? Y tienen un ojo verde, vamos, espectacular. También tenemos mamíferos grandes por el campus del río Ebro. Los zorros, que seguro que cruzan por detrás de los institutos, y las ovejas, que somos Cañada Real, también nos pasan al lado del edificio Normande. Los conejos es muy fácil y se ven con mucha frecuencia. Otros pequeños mamíferos que nos acompañan son los erizos. Algunos se ha visto la semana pasada, sin ir más lejos. Y menuda suerte, porque yo solamente los he visto en la carretera, atropellados. En lugar de deciros una web con algo de información sobre el erizo, he recordado unas revistas de naturaleza que son una joya. Se llaman El Cárabo. Y más cositas sobre lo mismo os comento en el documento versión ampliada. Ahora vamos a dar un vistazo a los problemas con que la biodiversidad se enfrenta en el día a día. Así que ahora voy a amargaros la presentación. Aunque los que aquí asistimos estamos muy concienciados en que cada residuo debe ir a su lugar correspondiente, no es suficiente. Vamos a terminar sepultados por toneladas de ellos. Lo que debemos de hacer es evitarlos y los que se generen reciclarlos al máximo.
Así que adelante con los proyectos, señores ingenieros. Aquí os muestro una pequeña exposición que se hizo recientemente sobre stop plásticos. Y las toallitas, menudo invento las toallitas. En primavera con las crecidas del Ebro, vaya espectáculo, todos los arbustos de la ribera llenos de guirnaldas blancas. Reivindico el uso de la esponja de usar y lavar. Después, también aquí os muestro el daño ocasionado, un poquito más arriba, por las anillas de las botellas de plástico. Hay que cortarlas antes de tirarlas al reciclado. Y ahora los intereses económicos. Don Dinero decía que por Aragón pasan una de las líneas importantes de migración de aves de Europa. Pues a las que consigan sortear las aspas de los cientos de molinos que hay en proyecto, habrá que hacerles un monumento. Muchas aves, sobre todo rapaces, mueren mutiladas por las palas de los aerogeneradores, y eso que solo se cuentan los 5 primeros años de la instalación del molino. Después no hay por qué hacer el seguimiento, pero ellos siguen matando. ¿Y reciclarlos? Pues ya veremos cómo reciclamos tanto molino y tanta placa. También los murciélagos son víctimas, acuden a la luz roja que tienen en la parte superior, a donde van atraídas las polillas, los mosquitos y otros, y tras ellos los murciélagos, que será difícil evitar el golpe, claro. Algo estamos haciendo mal y pronto será tarde para rectificar. Y con esto pues ya tenemos para pensar, cada vez que malgastemos la luz, nos cambiemos de nuevo el móvil o simplemente sigamos metiendo ropa y zapatos en un armario en el que no cabe ya nada más. ¿Está claro? Está claro, sí. Que se ve claro que yo apuesto por la segunda mano y la reparación. Y si queréis ver más cositas, pues aquí tenéis la web de la EINA o bien en la web del departamento, que también colgaré el documento ampliado que brevemente os he contado. Espero que os haya gustado. Muchísimo. Me encanta. Estupendo, Marisol. Mucho. Sí. Muchísimo. Os he metido buen palo. No. Bueno, ha habido de todo y ya se ha acabado, pues sí, haciéndonos pensar que estamos haciendo, ¿no? Sí, cuando una vez hablé sobre Píramo y Tipsde y pensé que eran, hablaba de los muros, o sea, hablaba de los teléfonos móviles, primero por los muros de hormigón y luego por los teléfonos móviles, pero al final. Es un mito que construimos las separaciones en nuestra cabeza, ¿no? Y al otro lado de los muros grises de la EINA, pues encontramos cosas fantásticas. Llamé al erizo, con el erizo me lo encontré al salir de clase y nunca había visto un erizo. La verdad es que nos quedamos alucinados. Llamé a la protectora de animales por si acaso había que hacer algo en el Ayuntamiento de Zaragoza y me comentaron que así salió un hombre muy... muy majo y me dijo, si es que los que no tenéis que estar ahí sois vosotros. Es cierto. Es que el erizo ha estado siempre ahí. Entonces yo, ante eso, ¿y qué hago con el erizo? Nada, tú déjalo. Es una suerte. Sí, y Emiliano, que está por aquí, pues también creo que lo vio y Luis Vicente le mandó alguna foto. Bueno, muchísimas gracias y Marisol, y pasamos con el siguiente ponente, que es Juan Antonio Tejero, que es maestro de taller en ingeniería eléctrica y bla, 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 pero lo que más me ha sorprendido también de Juan Antonio es también su bajo tono y el intento de mejorar cosas en la EINA. También ingeniería eléctrica, no hay gente que no tiene bajo tono, se no tienen medida alguno y entonces cuando se acerca un chaval con mucha prudencia a ti te pide, bueno, yo querría hacer alguna cosa. Antes de que viniera todo este subidón de energía, la EINA creía firmemente, ponía sobre la mesa que necesitábamos cambiar nuestro modelo energético, que necesitábamos saber cuánto consumíamos y que necesitábamos saber, como ha expuesto Judith, qué es lo que estaba pasando en la EINA. Uno de los digamos, parámetros que queríamos medir era el consumo energético y muy canelos o muy ingenuos, pues ahí nos fuimos a intentar hacer esto. Y lo único que descubrimos es que teníamos un contador que no era un contador, porque simplemente es Eléctricas te pide el recibo de la luz, te lo cobra y por lo tanto lo cuenta, ¿no? Pero eso, aquello, decíamos. Y nos preguntamos, oye, pues esto igual es bueno intentar saber hacia dónde va la energía, ¿no? Y cuánto se consume, ¿no? Entonces, bueno,
empiezas a ver las barbaridades que se consumen, pero en aquella época solo pensábamos en kilovatios hora, y gracias a algunos compañeros que no están aquí, como Justa Monge-Bayoz de Ingeniería Eléctrica, pues nos dijeron que eso antes o después se convertiría en no tan solo CO2, sino en un montante económico fuerte. Ahora parece que esto está así, pero me temo que si baja a los euros, pues nos volvemos a olvidar de que la INA es una auténtica máquina de quemar energía, y esa energía, pues al menos el 50% produce muchísimo CO2. Entonces Juan Antonio se nos presentó con algunas ideas de medir. En este caso nos va a contar algunas sobre el estudio de luminarias en zonas comunes del Torres Quevedo. Y bueno, este es un problema que parece absolutamente fácil y elemental de resolver. Y es que llegas por la noche y ves que todo está encendido. El Betancourt ayer, cuando me fui a no sé dónde, a las 8 estaba encendido y no entiendes nunca nada. Y menos mal que no lo entiendo yo, que llevo 7 años intentando gestionarlo. Pero a ver si Juan Antonio, que está se ha puesto voluntario para instalar los medidores de consumos eléctricos, que conseguimos impulsar, comprarlos y ahora instalarlos, y eso ha servido para que vayamos a comprar otros 10 y empecemos a saber cómo, si me permitís la palabra, en muchos aspectos malgastamos la energía en la INA. Así que Juan Antonio Tejero, Juan Antonio, que tiene una cara estupenda desde que es papá, tienes la palabra. Sí, cara de no dormir, más bien, ¿no, Enrique? No, esa sonrisa es solo de padre. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, Enrique, y por tus buenas palabras siempre. Voy en primer lugar a compartir pantalla. Vale, presentación. Sí, ¿veis la presentación? Sí, vale. Bueno, pues dentro del subgrupo línea de campus del PIEC Implementación de la Agenda 2030, voy a comentar alguna acción o buenas prácticas en las que se está trabajando y que pretende ir alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030. Para mayo de este año, en la escuela nos surgió la oportunidad de que un alumno realizara unas prácticas extracurriculares. Y como parte de ese trabajo, pensamos que podría hacer un estudio de las luminarias en zonas comunes del edificio Torres Quevedo. Generalmente, el mayor consumo de energía en los edificios es debido a la climatización, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno. Como el edificio Torres Quevedo no tiene aire acondicionado, pues está en una posición con cierta ventaja en relación a otros edificios de la universidad y su coste energético, por lo tanto, es menor, lo cual no quiere decir que esté optimizado. Y una parte de esa que se podría optimizar, como acaba de decir ahora Enrique, es la iluminación. Pensar si se pueden introducir mejoras rápidas, efectivas y de coste bajo para que la iluminación suponga un coste menor. Eso por un lado. Y luego también sobrevuela la idea de que los consumos de stand-by del edificio son elevados. ¿Son responsables los circuitos de iluminación de estos consumos de stand-by? Bueno, pues eso es también algo que se debería o se está en fase de analizar si es así. ¿Qué son los consumos de stand-by? Bueno, ahora en todos sitios nos bombardean con temas de energía, entonces seguro que a todos ya nos suena, pero por si acaso os lo recuerdo. Mirad, aquí tenemos una gráfica en la que vemos el consumo de energía para cada día del año en megavatios hora. Esto es un edificio de educación, no voy a decir ni cuál ni cuándo, pero es una curva que suele ser periódica. De lunes a viernes tenemos picos de consumo de energía, veis, aquí en invierno 8, 9, hasta 12 megavatios hora al día, y en otoño y en primavera pues consumos entre semana menores, pues 4 o 5 megavatios hora. ¿Qué tiene en común esta curva? Pues que los fines de semana, tanto en invierno como en otoño y en primavera, y en el cierre energético, el consumo, esta línea roja, es bastante elevada.
El centro, en teoría, está centrada, o sea, está cerrado, hay muy poquita actividad. Entonces, ¿por qué se consumen aquí 2, 3 megavatios en días en los que el centro teóricamente está cerrado? Bueno, pues esa es una respuesta que deberíamos de saber llegar. A lo mejor es un consumo que es así, tiene que darse, porque hay circuitos de iluminación, hay refrigeradores, hay neveras que no se pueden desconectar, pero por lo menos el ser conocedores que este consumo es algo fijo que no nos podemos quitar es algo necesario que tenemos que saber, porque a lo mejor se puede optimizar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo el alumno? El alumno, a lo largo del mes de mayo, hizo una especie de inventario de todas las luminarias en las zonas comunes del edificio. Fue pasillo por pasillo y verificó el tipo de luminaria, si es LED, si es fluorescente, si es halógena, incluso todavía tenemos de incandescencia. En cada pasillo identificó la cantidad de luminarias y la potencia estimada. Tratamos de hacer una separación entre si son del circuito de iluminación normal o son de emergencia, pero eso quizás resulta un poco más complejo para el alumno. Y también, aprovechando este inventario, verificó pues, si estaba encendida, si estaba apagada, si había un interruptor desde el que se podía desconectar o no, o se quedaba encendida todo el día, y si había incluso alguna incidencia para luego poder comunicarla a mantenimiento. Además, aprovechando este paso, con un luxómetro trató de verificar el nivel de iluminación en cada pasillo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay pasillos en los que hay exceso de iluminación y hay otros u otras zonas muy oscuras. Entonces, también tomó anotaciones de si era correcto o era correcta la iluminación en los pasillos. Y apoyándose en los planos de Sigeu, de la aplicación esta que tenemos que utilizar, ubicó luminarias y propuso zonas en las que se podía hacer mejoras. Cada pasillo pensamos en clasificarlo en tres posibles niveles. Nivel rojo es una actuación sencilla, económica, muy rápida y que nos supone un ahorro directo de energía, que es desconectar parcialmente luminarias en las que hay exceso de iluminación. Nivel amarillo, bueno, pues aquellas acciones que van a permitir optimizar el circuito de iluminación, pero o suponen un coste o necesitaríamos de varias opiniones para tomar la decisión de si esa luminaria se debe desconectar. No, o sea, es incierto que esa acción se pueda hacer. Y verde, bueno, no todo está mal, hay muchas cosas bien. Por ejemplo, en los pasillos que pasan desde la zona de laboratorios, despachos del Torres Quevedo a Aularios, las luminarias están muy bien ajustadas, tanto en potencia como detectan luminosidad, detectan presencia en algunos baños también. Entonces, eso es a lo que deberíamos de tender si hay dinero, y seguro que Enrique está en ello, luchando para sacar dinero, para que todo el edificio y toda la iluminación acabe siendo como esa. Bueno, pues el alumno propuso una serie de mejoras y medio cuantificamos el ahorro energético que podría suponer. Y para que nos hagamos una idea, he puesto aquí un caso de una actuación roja, una actuación inmediata. Aquí tenemos un pasillo en la escuela, un pasillo en el cual hay muy poca luz natural, por lo tanto, entre las 8 y las 9 de la noche, estas luces se ponen en funcionamiento. Son 24 fluorescentes, 24 luminarias y de 36 vatios cada luminaria. Por lo tanto, la potencia instalada en este pasillo son 864 vatios. Si de media están encendidas 13 horas al día, suponen una energía de 11 kilovatios hora. Siendo optimistas, porque, bueno, como ya sabéis, el precio de la energía tiene unos vaivenes espectaculares, hemos llegado incluso a verlo a 40, 50 céntimos el kilovatio. La universidad, seguro que no soy conocedor con exactitud de cuánto está pagando, pero me imagino que será raro que pague menos de 15, 20 céntimos el kilovatio hora. Supone al día este pasillo 2,24 euros de coste. Si suponemos 250 días hábiles al año, la media de trabajo al año, serían 560 euros al año solo en este pasillo en energía. ¿Qué se pensó? Pues que en este pasillo se deberían de desconectar la mitad de las luminarias. Sobran la mitad de las luminarias, hay un exceso de iluminación. Por lo tanto, su desconexión supondría solo en este pasillo ahorrar 280 euros al año.
La desconexión, esto también es algo que hemos tratado un poco de consensuar con conserjería por ver qué opinaban. Ya no solo debería de ser cojo y quito este fluorescente, porque a lo mejor viene alguien después y pone un parte y dice, oye, ese fluorescente está estropeado, cambiarlo. No. Creemos que habría que quitar directamente toda la luminaria. La luminaria sobra, no tenemos por qué dejarla. Bueno, pues aquí os he comentado pues, un sencillo caso de una acción rápida, sin coste y que supone ahorro. Actuaciones amarillas. Pues actuaciones amarillas pues, son aquellas que son un poquito más dudosas y hay que consensuar. Aquí tenemos un ejemplo de un corcho en el que desde hace bastante tiempo no se cuelga nada y hay un fluorescente que está conectado 24 horas. Sobre ese fluorescente se puso iluminación LED. Entonces, esta iluminación, en teoría, parece suficiente para iluminar el pasillo y el corcho. Entonces, quizá este fluorescente sobraría. Es algo que habría que consensuar. O lo que acabo de comentar, de que esta es la iluminación típica que hay en pasillos entre laboratorios y aularios, iluminación LED, que aquí tiene su sensor de iluminación y de presencia, pues tenemos muchos pasillos todavía, sobre todo en zonas de laboratorios, despachos, con fluorescentes que tienen interruptor a la entrada y a la salida. Bueno, pues desde luego que será interesante sustituir todos estos fluorescentes y todas estas amalgamas de luminarias diferentes que tenemos por iluminación LED. Pero claro, esto ya supone un coste. Entonces, conclusiones. Hay zonas con una excesiva iluminación y deberíamos de plantear reducirla lo antes posible. Tenemos un listado con todos los pasillos en los cuales pensamos que esto es así. Se deberían de sustituir luminarias actuales por luminarias LED con detector de presencia y luminosidad. Otra idea es interesante, pero quizá esta ya es bastante más compleja y tiene un coste más elevado. Se debería centralizar la iluminación, toda la iluminación de zonas comunes del edificio, pasillos, sobre todo en la conserjería. Un botón, un interruptor que todos los días a cierta hora de la tarde desconecte de manera automática toda esta iluminación. Repito, esto ya es bastante más complejo. Creo que ya hay zonas en las que se hace, pero desde luego llevarlo a todo el edificio supondría un ahorro porque, como ha dicho Enrique, es verdad que es curioso que yo a mí algunas veces me pasa que me voy, te vas a las 8 de la tarde, apagas una luz y al día siguiente a las 8 o a las 7 de la mañana, a 7 y media, te la encuentras encendida y dices, ¿cómo? ¿Qué puñetas ha encendido esta luz para por la noche? O sea, en fin, estas acciones seguro que permitirían que luces que se quedan por ahí encendidas se apagaran. Y hemos querido intentar cuantificar el consumo de energía debido a las luces de emergencia, pero nos ha resultado un poco complejo. Entonces esto quizás es un trabajo para más adelante, pero sería interesante cuantificarlo y ver si todo ese consumo de las luminarias de emergencia está relacionado con el consumo de stand-by del edificio. Si no es así, desde luego que hay margen, pudiera ser que haya margen de mejora. Esa es una idea en la que hemos estado trabajando. Y otra es que quiero comentar brevemente, es la reutilización de equipamiento. En el comité ambiental pues, germinó la idea de que, pues, ¿por qué no pensar un poco en la economía circular y facilitar dentro de la web de la INAH un enlace en el cual pues, los miembros, pues, tanto para docencia como para investigación, pudiéramos ofrecer aquellos equipamientos que tenemos aparcados en el despacho, en el laboratorio y pensamos que a lo mejor son útiles para otras personas en la escuela? O al contrario, solicitar equipamiento de ese listado. Voy a ver si puedo ver. Salgo de aquí. Entonces, me meto en la web, einah.unizar.es, y en la pestaña ODS, el link de utilización de equipamiento. Aquí abajo tenemos un listado con el equipamiento actual disponible, hay cosas caducadas, algunas cosas que no se han usado todavía. Podemos hacer una solicitud de reutilización de equipamiento aquí en el apartado 3. Ponemos nuestro nombre, correo electrónico y el equipo que queremos. O podemos ceder un equipo y al ceder un equipo aparecerá en esta lista. Aquí. Equipamiento ofrecido, número de inventario si lo tiene, a lo mejor si es viejo ya no lo tiene
y correo electrónico de la persona que recibirá los correos en caso de que haya gente que esté interesada. Y, por supuesto, siempre es útil poner algún comentario o alguna pista de las características de ese equipo. De esta manera, bueno, pues facilitamos un poco la economía circular y reutilizamos pues, cosas que a lo mejor ya nosotros no usamos. Así que eso es todo. Creo que me he pasado un poquito de tiempo. Así que hasta aquí, Enrique. No importa en absoluto porque realmente el trabajo es brillante. Nos deja a mí por lo menos muy otra vez con autorresponsabilidad o con responsabilidad de tener que influir para que todas estas cosas mejoren. Las conocemos, las medimos, empezamos a evaluar. Ese pasillo son 600 euros, son 800 euros, y multiplicado por muchos pasillos que a su vez se multiplican por muchos edificios públicos y esa energía que no hace falta. Luego, pues hay un profesor que un día se pierde a las 3 de la mañana y hay que dejarlo todo encendido porque se pierde por el Torres. Y bueno, pues yo, aparte del botón, te diría que aparte del botón de apagar las luces, buscaría el botón rojo de vamos a empezar todos otra vez en el Torres Quevedo y en la INA para organizar las cosas de forma mejor. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a dos amigos y compañeros del DIS. El DIS es ese departamento increíblemente grande que no hace más que crecer en el Ada Byron y que lo dejaron congelado entre muros de hormigón y que tiene pues, muchos informáticos que responden al prototipo, es decir, frikis absolutos, ¿vale? Y aquí tenemos a dos que lo son, pero da gusto hablar con ellos, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Javier Resano y Darío Suárez nos van a comentar algunas de las acciones que están pensando, pero yo los conocí también por sus buenas palabras, su buen hacer y sus propuestas constructivas. Eso es básico. No los conocía a ninguno de los dos antes de entrar en la dirección y luego pues sé que si alguna vez tengo que dar la murga a alguien para llevarlos a acciones un poco suicidas, pues con José Luis Briz y alguno más de por allí, pues serán las personas elegidas. Son grandes deportistas, eso es algo que no se conoce bien en la INA, es decir, esa combinación entre salud, bienestar y comunicación con la naturaleza. A Darío le chifla la bici, yo no quiero volver nunca más a la bici porque consume muchísimas horas y a Javier pues le chifla la montaña y algo que compartimos. Bueno, como vamos mal de tiempo, os doy la palabra. Como sois dos es muy difícil que equilibréis los tiempos, pero contadnos estas cosas que realmente, como ha pasado con el proyecto de Juan Antonio, no se conocen en absoluto y creo yo que Javier o Darío, me perdonaréis, tampoco en el DIS se conocen, ¿vale? Así que os dejo la palabra. Si me permites empezar, lo primero pues comentar que realmente el trabajo que está haciendo en el DIS es iniciativa de Darío, de Cristian, de nuestros personal de administración, nuestros técnicos que están ahí muy, muy motivados y que realmente mi parte fue un poco a raíz de una conversación con Maribeni, pues dije, voy a hablar con la dirección del DIS a ver qué les parece esto. Y me encontré con gente con muchas ganas de trabajar, con muchas ideas y que realmente a partir de ahí se pusieron y han hecho cosas que creo que son importantes y que son exportables. Y Darío ha estado en la punta de lanza haciendo el trabajo de campo, así que comience Darío con la presentación. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Pues bueno, como dice Javi, somos la dirección del departamento. Él no lo ha dicho, pero también lo es, porque pertenece a nuestra Comisión Económica y de Recursos, donde también pues, intentamos discutir qué acciones y qué cosas podemos hacer un poco para mejorar poco a poco
el departamento en concreto para esta presentación, pues queríamos comentar tres temas, como el departamento tradicionalmente ha hecho la reutilización de equipamiento, ahora lo que ha contado Juan Antonio de un, digamos, un repositorio conjunto, pues tomamos nota y esperamos aprovecharlo también, porque esto es algo que en el DIS lleva bastante tiempo haciendo, y luego hablaremos rápidamente un poco de dos aspectos que se han implementado más recientemente, pues también en colaboración con la escuela, de cara a mejorar la eficiencia energética. Aquí un poco a Javier y a mí, pues siendo del área de arquitectura y tecnología de computadores, es parte de las cosas que nos gustan. Entonces, pues empezamos con la reutilización de equipamiento. Pues el DIS es verdad, es un departamento grande. Ahora mismo, únicamente en la EINA, pues gestionamos unos 200 ordenadores personales. Esto no incluye los servidores, repartidos en 10 laboratorios. Y se renuevan los laboratorios cada 5 o 7 años. El departamento intenta que haya máquinas potentes para poder hacer prácticas, que siempre se intentan reutilizar. Yo, al menos desde el año 2005, esto se ha hecho. ¿Cuál es un poco el flujo de reuso? Pues primero se pregunta al personal del DIS, sobre todo grupos de investigación, si le pueden dar uso. Luego hablamos con la AINA y otros centros. Oye, este equipamiento informático os interesa. El material que llegas a este punto nadie quiere, se intenta donar. Y si no encontramos a nadie, pues entonces va al punto limpio de la escuela. Respecto a las donaciones, por si alguien toma también este camino, pues hemos visto que hay entidades sociales, estudiantiles, también pues Ingeniería sin Fronteras, o incluso colegios públicos. Hace año y medio realizamos una donación, pues, al Colegio Público Luis Vives de Torrero, y lo que hemos visto, que creemos que es importante, es que es bueno añadir soporte técnico. Porque vas a ir a dejar dos ordenadores y es gente que te dice, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Entonces, en el caso de Luis Vives, lo que planteamos fue una actividad de voluntariado para que los estudiantes vinieran y nos ayudaran. Y aquí, pues, Esme y Raquel nos ayudan entonces con el reconocimiento de créditos para que los alumnos lo hicieran y les fuera útil también. Siguiendo con... Darío, disculpa un segundo, se nos está colando una conversación en inglés. No sé si es por el micrófono de Darío, de Javier. No, es compartir despachos. Sí. Compartir despachos. Darío no está solo. Hay que pedir que tener mejores espacios en el DIS. ¿Habéis pensado en ello? Venga, seguid. No, perdón, es lo que nos pasa con más frecuencia de lo que nos gustaría, pero bueno. Un poco cuando entramos en el equipo de dirección, teníamos esta visión en el consumo energético, ¿no? que sería el consumo que llamamos útil, que es cuando el alumnado está haciendo prácticas, inútil, que es cuando no hay nadie, tanto en los laboratorios como en el centro de datos, donde no tenemos números, pero yo creo que el consumo es un poquito mayor. Entonces, empezamos con los laboratorios porque era más fácil, sobre todo a raíz de la pandemia, porque como los alumnos no podían venir, pero queríamos que hiciéramos prácticas, necesitábamos tener sistemas para encender y apagar los laboratorios. A raíz de aquel día dijimos, bueno, pues esto lo vamos a aprovechar para reducir sus máquinas cuando hay alguien haciendo prácticas y en el momento que dejen de hacerlas, que automáticamente se apaguen. Un poco trabajábamos el cuadrante inferior izquierdo que veíamos en la figura. ¿Cuál ha sido la política implementada? Pues los ordenadores se apagan se encienden cuando va a haber una sesión de prácticas y se apagan si están inactivos durante 30 minutos. Esto es con independencia del sistema operativo. Además, todos los equipos permiten encendido remoto y este encendido remoto es implementado para todo el PDIPAS del departamento. ¿Para qué? Porque mucha gente tiene... Un comentario sobre esto. Fijaos que las pantallas casi todas tienen esto ya por defecto. Lo hacen de forma automática. Pero los ordenadores lo tienes que configurar.
de un laboratorio, si el estudiante deja de usar el ordenador, se le apaga la pantalla. Y ya nadie se da cuenta que eso está encendido. Pues ahí se queda encendido hasta el fin de los tiempos. Y la diferencia entre invernar y dejarlo, digamos, stand-by, pero encendido, puede ser pasar de 2 vatios a 20 durante muchas horas. Ya está. Y bueno, esta política, pues estimamos que supone un ahorro, después de medir en todos los laboratorios, de 1x16 en potencia. No damos números de energía porque no tenemos medida cuántas horas se ha conseguido que los equipos se apaguen. ¿En qué estamos trabajando ahora? Pues hemos visto que tenemos servidores que son muy necesarios en prácticas, pero que están siempre encendidos y no siempre se utilizan. Entonces, estamos pues ya trabajando en reducir este consumo inútil del centro de datos, y la idea es que hay una interfaz web donde el profesorado y los alumnos se conecten y puedan encenderlos cuando necesiten hacer prácticas y se apaguen el resto del tiempo. Y bueno, aquí queríamos agradecer al todo el personal de Administración de Servicios de nuestro departamento, pues, que nos han ayudado, que han implementado las políticas, han medido en los laboratorios y están también muy motivados para hacer esta tarea. El siguiente punto, que este es un aspecto que se ha trabajado en colaboración con la dirección de la escuela, que es un proyecto piloto de una ventana en uno de los laboratorios de la planta baja del edificio Adabair. La idea es que se controle su apertura de manera automatizada según el clima y las condiciones de salubridad, y que se integre en la red de sensorización de la escuela. Es decir, pues, que antes, en épocas de calor, que el momento más frío, pues las 5 o las 6 de la mañana, ya se abra la ventana de manera automática y que pueda reducir el consumo de aire acondicionado. Y ya un poco para terminar, pues el DIS es un departamento proactivo en estos temas. Hay mucha plantilla, tiene la sensibilidad y el interés para hacerlo, y hemos visto que hay muchas pequeñas cositas que vamos haciendo que esperamos que la suma ayude. Ya estamos también contentos de intentar alargar la vida de nuestros equipos, y sí que hemos visto que si en otros departamentos o incluso la escuela, que estas políticas se pueden implementar estimando cuánto se va a ganar, pues de manera sencilla, sin necesidad de medir, y lo que cada día nos damos cuenta es un poco que todavía nos queda mucho por hacer. Y bueno, muchas gracias. Añado yo un par de cositas sobre el tema de alargar la vida útil. Desde un punto de vista tecnológico, los procesadores se han estancado bastante. Sigue habiendo mejoras, precisamente una mejora que hay son las mejoras energéticas, cada vez consumen menos, pero su potencia mejora muy despacito. Entonces, muchas veces, cuando un equipo no da de sí, no es por culpa del procesador, es porque necesita un poquito más de memoria RAM, o quizá necesita un arranque más rápido, y se puede alargar haciendo pequeñas inversiones. En lugar de cambiar el equipo, pues duplicando su memoria RAM, o poniéndole un disco duro de estado sólido para arrancar, te encuentras con algo que te da unas prestaciones maravillosas. Eso tiene la pega normalmente de cuando compramos equipos, vienen con un mantenimiento de 5 años, y cuando se pasa, pues ya no hay mantenimiento, y entonces si ocurre algo, no hay a quien decirle, oye, perdona, que esto me ha fallado. Ese es el problema que tiene, es una apuesta. Nosotros lo hemos visto, pues en lugar de, en algún caso se ha hecho una duplicación de RAM en equipos, y han seguido funcionando de forma maravillosa. Otra cosa que ha comentado Darío, que no sé si la gente lo habrá seguido, es el Wake on LAN, que es el arranque desde la red. Hay muchísima gente a nivel de investigación que tiene servidores. Servidores para poder ejecutar cosas cuando quiera. Y esos servidores los tienen encendidos siempre. No son servidores de docencia o servidores de Moodle, que realmente siempre haya bien conectado. Es un servidor al que te conectas alguna vez, pero que la mayor parte del tiempo no hay nadie usándolo. Y lo hacen con buena intención porque no saben que puede hacerse de otra forma. Y tampoco se les ha dicho ni se les ha dado una formación para decir, mira, puedes tener el mismo servicio, sencillamente permitiendo este arranque desde fuera y teniendo todo el servidor apagado. Ese consumo que vemos a veces estacionario, pues una parte muy grande no será la luz, serán los servidores informáticos que están todos encendidos.
Los servidores grandes, eso sí que es un mundo, porque apagar eso y encenderlo es una odisea y genera muchísimos problemas. Y bueno, pues ahí hace falta gente con mucha formación, pero lo que es un PC que lo tienes como servidor, eso en principio debería ser sencillo. Y quizá desde la universidad se tendría, o desde los centros de investigación, se tendría que dar un pequeño soporte para que la gente supiera cómo hacerlo o se les ayudase a hacerlo. Porque ahí se puede ganar bastante, bastante dinero. Muchas gracias, Javier. Darío se ha tenido que ir. Excelente presentación, muy profesional. Hay muchísimo camino a recorrer en estas dos direcciones que habéis puesto, más la apertura automática de ventanas, que es algo que empezó con antes de la pandemia, que lo hablamos, y necesitamos apoyar desde la INA y desde la universidad este tipo de cuestiones. Como vamos un poco más mal de tiempo, sin dilación, voy a presentar a la siguiente ponente, Belén Sánchez. También te puedo considerar uno de mis grandes descubrimientos en esta fantástica puesto que me ha tocado hacer. Hemos coincidido tanto en la escuela como fuera de la escuela por nuestra forma o idea de concebir la política y el mundo. Y Belén, pues si te puedo definir de alguna manera, también desde un perfil absolutamente tranquilo y desde la distancia, muy activo, muy activista cuando la conoces y hablas y te pones los puntos de vista de los que parte. Eso seguramente viene de otra, más del campo San Francisco y de las formas de hacer. Ella tiene un perfil multidisciplinar en geológicas y geografía, como muchos de los que estamos por aquí. Y aparte de ese interés por el medio ambiente, ese interés a veces un poco dramático de los que hemos leído lo que pasa con el cambio climático y tener esa doble responsabilidad de seguir todos los días, pero viendo que se avecina, como nos hacía hace un rato Marisol, diciendo, bueno, pues estos gansos, porque estoy con este libro que es un clásico absoluto, ¿no? Y bueno, pues no sé, es que tienes optimista, te vuelves optimista con estas pequeñas acciones, pero luego ves el panorama macro y dices, ojo. Y esto nos pasa a los científico-técnicos, ¿no? Que sabemos hacia dónde llevan las exponenciales. Ese es el pequeño problema que creo que el resto del planeta no comparte. Bueno, sin más, Belén, porque entonces volvería otra vez tu ponencia. Belén ha mostrado su tiempo, su entusiasmo en algo que sigue al hilo perfectamente que la ha organizado Maribeni y de lo que acaba de comentar Javier, pero también Juan Antonio y Judith. En este ámbito de la gestión ambiental del centro han hecho un trabajo estupendo que nos lo presentaron hace poquísimo. Y sin más, Belén, tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Pues paso a presentar. ¿Sí? ¿La veis? ¿Se está viendo la presentación? No, todavía no, Belén. Todavía no se ve. A ver qué ya te iré diciendo. Espera. Compartir. ¿Ahora? No. Ahora empieza a compartir. Vale. Vale, perfecto. Sí, a ver si pruebas a darle a maximizar, vemos. A ver, perfecto, lo tienes, vale, todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues yo quiero presentaros un TFG que ha sido realizado por Saúl Ortega, que no ha podido presentarlo él mismo porque era imposible, estaba trabajando. Las tutoras hemos sido Judith y yo misma. Y bueno, sepáis que todo el trabajo en realidad lo ha hecho Saúl y nosotras ahí detrás dirigiendo. Se llama así, Optimización de Gestión de Residuos Informáticos de la EINA. Y el contexto en el que se enmarca este trabajo, pues ya ha sido comentado aquí, ha comentado Judith, el origen de este tipo de trabajos, un TFG sobre residuos,
un TFG sobre consumos y un TFG sobre indicadores, que ya los habían efectuado con Maribeni y con Enrique. Bueno, para hacer el TFG, yo sé que Saúl entrevistó precisamente a Javier Rasano, porque sabíamos que su departamento tenía claro qué hacer con los residuos informáticos. El tema de las luminarias yo creo que está muy conectado también con este TFG, es otro aspecto a mejorar. Y lo que dices, Enrique, tiene un nombre, ya tiene nombre, se llama ansiedad climática. Los científicos que trabajan íntimamente con el cambio climático, con los paneles del cambio climático, padecen una cosa que se llama ansiedad climática, que a mí me da de vez en cuando. Me está dando ahora porque estoy pasando mucho calor. Bueno, vamos al grano. El alcance del TFG es lo que veis. O sea, decidimos centrarnos solamente en aparatos eléctricos y electrónicos, en concreto aparatos informáticos, solo en nuestros edificios, y comenzamos recopilando información de los departamentos. Este es el índice del TFG y, bueno, pues yo simplemente os voy a hablar de los objetivos que teníamos y ya me voy corriendo a la propuesta que hicimos y a las conclusiones. Propuesta que efectivamente ya le presentamos a Maribeni y a Enrique, pues como parte de la dirección de la escuela, que sabíamos que estaban muy interesados en este tema. Objetivos. Pues primero localizar información, intentar analizar esa información. Se entrevistó mediante una encuesta que recibieron por correo todos los directores de los departamentos con personal en la EINA. Hicimos una visita al punto limpio. Hicimos un picoteo, hizo Saúl un picoteo por las universidades del G9 a ver cómo andaban con este tema. Y por último, el objetivo realmente del TFG era hacer un plan de mejora para nuestro centro. Sepáis que realmente nosotras nos enteramos, y Saúl también, sobre la marcha. Existe un plan de gestión de aparatos informáticos en la universidad, es este esquema que tenéis aquí. Un esquema pues, que tiene fallos fácilmente detectables, y es que a veces tiene que ser el propio usuario el que haga la retirada. Hay que acumular como 15 para tener posibilidad de que te los vengan a buscar. Hay que confirmar el tema con el punto limpio. En fin, es un plan que, aparte de que no es muy conocido en los departamentos, es un plan de difícil gestión. En nuestro plan, en el plan que se desarrolla en el TFG, teníamos muy claro que habría que hacer campañas de sensibilización en este aspecto, un poco lo que comentaba antes Javier, es decir, no te quites el ordenador cuando te aburras de verle la cara. Cambia el ordenador cuando sea imprescindible. La gestión que hagas de ese equipo que vas a retirar debería ser la adecuada. El almacenaje también, porque sabemos que existen habitaciones escondidas en zonas de los departamentos en los que se van acumulando pantallas, torres, portátiles viejos. Hay que facilitar los traslados de esos equipos. No basta con que te digan, llévalo al punto limpio. El punto limpio es complicado llegar cuando llevas peso. Nos parecía fundamental que, previo a que se retiren los equipos, exista un triaje que diga, este sirve, este no sirve. A este se le pueden quitar componentes. Estos teclados están perfectos. Estas pantallas funcionan. Todo eso debería ser analizado antes. Y desde luego teníamos claro que tiene que haber una responsabilidad institucional que lleve adelante el plan, porque si no, no funciona. Somos muchísima gente, como 500 en la EINA, no puede depender de cada cual. Este es el plan que le presentamos ya a la dirección.
Y bueno, desde luego el aspecto central es que los departamentos tengan la manera de cómo hacer las cosas, que haya alguien en cada departamento que sepa dónde tiene que llevar su material obsoleto, que haya en el edificio un almacenaje conjunto, todo ese material obsoleto, que todo el mundo lo pueda llevar, y el triaje. Es el punto clave del plan de gestión. Si un elemento sigue funcionando, hay que intentar donarlo o reutilizarlo. O no sé si los profesores estos que vienen y que están poco tiempo, que necesitan un ordenador, dejarles un ordenador de estos. Bueno, también nos enteramos que hay un programa informático que se llama el Universidad XX1, 21, que sirve precisamente para reubicar equipos y que todo el mundo sepa dónde están los equipos, si han cambiado de sitio, si se les da de alta, si se les da de baja. Y, bueno, creemos que es un plan asequible. Otra cosa, bueno, lo del punto limpio, también hicimos un diagnóstico y para darnos cuenta de que no funciona bien. Tampoco es responsabilidad de la EINA, es responsabilidad más arriba, del vicerrector correspondiente. Ahí hay un punto de mejora. Y bueno, las conclusiones a las que hemos llegado es que hay mucha falta de información. Fue muy difícil saber cuántos ordenadores se compran por departamento, cuántos se dan de baja, y eso que la información se solicitó vía administradora del centro. Bueno, las respuestas fueron no muy buenas, con lo cual fue imposible analizar bien analizada esa información. Los departamentos, algunos desconocen cómo dar de alta y baja y cambiar de ubicación. El plan de gestión de la universidad no se lleva a cabo porque realmente es muy difícil llevarlo a cabo. Hay que mejorar el punto limpio, la gestión del punto limpio, y ese tema nos trasciende a los centros, ha de ser la universidad. Hay que evitar que en nuestros centros tengamos sitios con equipos informáticos obsoletos y que cada vez se van quedando más obsoletos y se quedan ahí. Los traslados hay que mejorarlos. Y bueno, pues le ofrecemos a la EINA nuestro plan de gestión, ya lo tienen y ha sido muy bien acogido. Y esto es todo. He ido un poco deprisa porque veo que no vamos muy bien de tiempo, pero creo que esto es todo. Y bueno, agradecer a la dirección su atención. Gracias. Gracias, Belén. Qué menos. No hemos. Dejo de compartir. Sí. Casi hemos cuadrado el tiempo. Lo que pasa es que no hemos dejado tiempo para mucho debate posterior. Pero todas las presentaciones se merecían esta extensión porque el trabajo es muy intenso, como habéis visto, e inmenso. Me gustaría que estamos aquí casi 30 personas, pero hay muchos compañeros que creo que desconocen la fuerza que hay debajo de personas y nombres y apellidos que están impulsando estos proyectos. Entonces sí que, si queréis, tenemos tiempo hasta, me ha dicho Mari, venía hasta el 20. Y digo, bueno, pues hasta el 25 y ya está. Tenemos una pregunta de Alfredo y si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, iremos cerrando. Alfredo nos pregunta para Javier y Darío, en este caso para Javier, que Darío tenía clase, que no tiene claro que dentro de la universidad los usuarios podamos utilizar el servicio de Wake o LAN, ¿no? Entonces, es una pregunta muy técnica y cuando la pregunta, Javier, si la respuesta incluye SICUF, pues es como el muro de hormigón de la Byron. Pues sí, te doy un poquito de respuesta. Nosotros estamos usando Wake LAN en alguno de nuestros equipos gestionados por nuestros técnicos. Para tener una solución genérica, pues había una que dejó de funcionar porque consideraron que podía tener fallos de seguridad. Entonces se hizo una consulta y la respuesta que llegó fue: desde el SICUT se está estudiando la posibilidad de habilitar de manera controlada el servicio Wake LAN para los usuarios que lo necesiten. Es necesario estudiar la manera de que esta funcionalidad no dé problemas de seguridad importantes. Entonces, ahora mismo no hay ningún soporte oficial ni la promesa de que se está estudiando.
En otras universidades, por ejemplo, la Politécnica de Valencia lo tiene totalmente instaurado para todos los equipos con una interfaz web, y nosotros lo tenemos montado para algunos laboratorios. Y hay una ganancia enorme ahí, energética. Pero hace falta soporte y, bueno, encontrar la forma de hacerlo. Por supuesto, entiendo la postura de Sicud. Si había una forma habilitada que funcionaba, pero ellos detectaron algún problema de seguridad, pues lógicamente lo cortaron por el problema de por los ataques informáticos son el pan de cada día. Muchas gracias, Javier. ¿Tenéis alguna pregunta más en el? Creo que no, en el chat no veo ninguna pregunta más. Si alguien de vosotros quiere añadir cualquier cosa, si no, iremos cerrando. No, pues voy cerrando para que el resto de las ponencias vayan, de las sesiones, perdonad, vayan bien. Sí que comentar que nosotros hemos pensado desde el principio, digo, desde la dirección, que para tomar decisiones, estas decisiones tienen que ser informadas, tienen que estar basadas en cuestiones como mostrar, como visualizar, como medir. Vale, dice el refrán que nada es querido si no es conocido. Y hemos visto aquí 5 ejemplos de trabajos estupendos que nos muestran el camino a seguir, que nos dan fuerza en aquellas cosas que podemos entender, que dejar los ordenadores en stand-by supone una fuente de ahorro, que las luminarias por la noche no tienen mucho sentido, que para eso tenemos las luces de emergencia, que no conocemos ni controlamos los residuos, que no estamos controlando bien cómo se lleva al punto limpio y qué estamos llevando, que no conocemos nuestro entorno natural. Todas estas pequeñas acciones, estos proyectos que han sido, y repito, no me cansaré de decirlo, hechos por vuestra fuerza y interés personal, por vuestras formas en las que se ve, que veis en el mundo, son, después de muchos años en la dirección, la mejor respuesta que se puede dar, porque a nivel institucional somos tan grandes, lo ha dicho Belén, somos tan absolutamente grandes que si empezamos con la parte de arriba, jerárquica, que va para abajo, es esperar demasiado, no podemos esperar. Nos sentimos concernidos absolutamente, Belén, Judith, Javier, Darío, Juan Antonio y Marisol, nos sentimos en la dirección concernidos por lo que habéis dicho, a veces frustrados o como con ansiedad climática, no lo sé, por no poder desarrollar todas estas cosas. Yo estos días, por ejemplo, os contaré que estoy sufriendo mucho porque unos compañeros donaron una secuoya, esa secuoya pues lástima, se está muriendo y parece mentira que con tantos medios, con tantos millones, con tanto personal, no sepamos capaces, ¿no? Es decir, pero detrás de esa muerte, pues hay un inicio de plantar otras cosas, de que ahora de repente la muerte de un árbol en un campus ha supuesto pues que la gente se acerque y te diga, Enrique, ¿pero lo estás viendo? Digo, sí, no lo veo, no veo otra cosa que estos árboles que se han muerto, ¿no? El cedro del Líbano, y ves que ha empujado y que de repente arriba pues los demás decanos plantan árboles y al decano y al vicerrector pues le llega que se ha muerto una secuoya o se ha muerto un cedro o se dejan unos ordenadores en stand-by o hay una foto a las 9 de la noche con muchas alas. Y entonces ya empieza la gente a decir, no puede ser, se ha muerto este árbol, esas orquídeas ya no pasa el cortacésped, el punto limpio no puede estar de esta manera, es a esa conciencia que es fantástica. Y Maribén, y te robo un segundo porque quiero agradecer públicamente el labor en todos estos proyectos de Sole. Sin Sole, que debe estar por aquí escuchándonos, y nuestra querida administradora, todas estas cosas, desde esa cesión de ordenadores que hace el DIS, a haber salvado las orquídeas este año, sin Sole y su trabajo incansable, que sí que le genera, no sé si estrés climático, pero estrés administrativo de lo que es llevar esta sala. Estos proyectos que hoy nos habéis presentado, comprar las cosas que ha hecho Juan, Antonio, etcétera, no hubiera sido posible. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a los participantes y a los espectadores por haber asistido a esta sesión. Gracias. A vosotros. Muchas gracias.